acompañando esta noche. Esta noche clausuramos con esta conferencia el ciclo de conferencias y también toda la conmemoración de la riada del 73. Nos acompaña esta noche también el alcalde para clausurar esta conmemoración. Esta conmemoración que empezamos allá por noviembre y ha estado, como sabéis, no todos habéis podido asistir a todas las charlas y actividades que se han organizado, pero no hemos repetido contenido, entonces han sido actividades que se han organizado pues en torno primero a lo que son los testimonios, luego con imágenes y finalmente pues con el ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo este mes de marzo. Le damos la bienvenida esta noche a Juan García Latorre, que ahora Enrique le pasaré la palabra y hará un breve repaso a su currículum. Así que muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Y de paso, pues les animo a los que no hayáis visitado la exposición, mañana es el último día. También, mañana y pasado, es verdad, el domingo también abrimos. El domingo por la mañana también tendréis ocasión. Ya el lunes se desmonta la exposición. Hay en torno al tema del agua una visita también mañana programada que la guiará a Enrique Fernández Bolea, que creo que está completa ya el cupo, que son 30 personas. Y comentaros que también que por la noche tenemos una obra de teatro, así que también estáis invitados a asistir a la obra de teatro. No da ya abasto, no, son muchas actividades y la semana que viene inauguramos la exposición con fotografías de José Guerrero, que también quedáis todo invitados. ¿Os regaláis algo? No, pero todo es gratis, así que nuestra labor es difundir y divulgar nuestro patrimonio y darlo a conocer y en eso estamos. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Enrique. ¿Me oí? Sí. Pues gracias, Juani, señor alcalde aquí presente. Y Juan, bienvenido. Bienvenido. Bien hallado. Eso es. Bueno, pues Juan García Latorre. Juan García Latorre. No precisa de muchas presentaciones, pero hay que hacerla y vamos a ello, ¿no? Juan García Latorre es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Granada, un grado que alcanzó con una magnífica tesis, muy buena tesis, titulada La Sierra de Cilabre, Almería, entre los siglos XV y XIX, paisaje agrario, economía y estructura social, publicada al año siguiente, publicaste esa tesis. Y la cito porque yo considero, supongo que coincidirás conmigo, Juan, que es el fundamento de una de tus líneas investigadoras posteriores, con publicaciones con esa misma temática, quizás de ámbito mucho más amplio, pero con esa misma temática, ¿no? Es decir, centrado en líneas temáticas en torno a la historia ecológica y medioambiental. Él ha publicado, en ese sentido, muchísimos artículos, como de la vegetación exuberante de Munster al desierto de la fitosociología del 96, o el bosque y el agua en zonas áridas del también del 96, o los bosques ignorados de la Almería árida, una interpretación histórica y ecológica. Llama mucho la atención a veces los títulos, ¿no? Eso de los bosques ignorados de la Almería árida, una interpretación histórica y ecológica, es decir, son como a veces muy enigmáticos, pero realmente tuvieron una existencia real, ¿no? Esta última está incluida en un libro pionero aquí en la provincia de Almería, que fue Historia y Medio Ambiente en el Territorio Almeriense, que lo coordinó Andrés Sánchez. Bien, a lo largo de su dilatada trayectoria de investigación ha realizado incursiones en otras temáticas consideradas igualmente centrales dentro de sus líneas, ¿no? Como la repoblación del Reino de Granada a lo largo de los siglos XVI y XVII, el universo morisco, especialmente en lo referente a sus usos agrícolas y aprovechamientos hidráulicos, y también ha flirteado con la, digamos, vamos a decirlo así, con la presión corsaria, ¿no? Es decir, con la presencia corsaria en el mar de Alborán, y luego también tiene trabajos dedicados a la demografía histórica, ¿eh? Hay algunos trabajos también dedicados a eso. Pero realmente lo culminante, culminante, digo culminante porque es ya un referente. Lo culminante es esta monografía. Monografía escrita junto a su hermano Jesús,
que se titula Almería hecha a mano. Almería hecha a mano. Bueno, tengo que decir sobre esta, sobre este libro, que yo lo compré en su momento, cuando se publicó, pero me fue confiscado. Me fue confiscado por mi hijo. Mi hijo, después de haberlo leído yo, lo leyó y ya formó parte de su biblioteca y ahora se lo he tenido que usurpar de su biblioteca para poder traerlo aquí, es decir, que no me ha sido devuelto. El interés por esta obra es enorme, ¿no? Bueno, en este libro tanto Jesús como Juan recorren la historia ecológica de nuestra provincia, una reconstrucción que parte del análisis sistemático, exhaustivo, de fuentes primarias, y sobre todo tiran mucho de archivos. Los archivos los vaciasteis, vamos a decirlo así, en esta temática. Y luego, en un detenido, muy detenido, trabajo de campo. Es decir, la inspección de todos aquellos lugares donde los documentos decían que había habido un tipo de bosque, un tipo de árbol, un tipo de... que ya no estaban. Ya no estaban. Y que en algunos casos solamente quedaban restos. Pues esa comparativa, ese trabajo de campo, lo hicieron de forma muy exhaustiva, de una forma rigurosa y al mismo tiempo atractiva, porque es de lectura amena, eso se lo puedo garantizar yo, es de lectura amena y además profusamente ilustrado. Es un libro que el trabajo de campo queda reflejado perfectamente en las ilustraciones, en todas las ilustraciones que acompañan al texto. Para mí es un libro, como digo, de referencia, una obra de referencia en la historiografía dentro y fuera de las fronteras provinciales. No solamente nos vamos a mirar el ombligo en la provincia de Almería, sino que va mucho más allá. Más allá en el sentido que, aunque el ámbito que abarca en la provincia de Almería, al ser un libro pionero a la hora de tratar la historia ecológica, pues es referencia, referencia para los que están fuera de aquí, para los investigadores de fuera de aquí. Su último gran proyecto, y digo suyo porque lo ha ideado él, porque ha sido él quien lo ha dotado de contenido y porque a él se debe el diseño de su estructura y distribución de soporte y recursos. Su último gran proyecto, digo, ha sido el Museo de Historia Ecológica de Almería, ubicado en un antiguo molino harinero de Alcudia de Monteagudo, su pueblo natal. A este espacio ha dedicado en los últimos años esfuerzo, tesón y desbordada ilusión, pero de manera miserable, considero que en esquina, sin despeinarse y con mala arte, se lo han usurpado. En cualquier caso, el proyecto derrocha Juan García Latorre por sus rincones, por sus cuatro costados. Y los que hemos conocido su génesis y desarrollo, defenderemos siempre la autoría de Juan en ese proyecto. Pues muchas gracias, ¿vale? Gracias. Es un placer. De todo corazón. Y no te veas tú la satisfacción que tengo yo con decir este tipo de cosas. Gracias. Bien, precisamente el pasado julio, junto al profesor Sánchez Picón, codirigió el curso de verano de la Universidad de Almería, polémico, ¿no? La historia ambiental, se tituló así, la historia ambiental, patrimonio y recurso para el desarrollo, que se celebró en Taal. El objetivo fue mostrar la potencialidad de la historia ecológica y la ecología para convertir elementos poco valorados de los paisajes y el medio natural de los pueblos de la Almería vacía, porque aquí también tenemos una Almería vacía, no tenemos que irnos a Soria, ni tenemos que irnos a Ávila o a Guadalajara, ¿no?, en valiosos recursos de cara al desarrollo sostenible. Juan, sobre todo, ha sido profesor de enseñanza secundaria, es decir, un maestro, y ha impartido cursos de doctorado en varias universidades. Bien, todas esas publicaciones que hemos mencionado y algunas más sobre esta temática y sobre otras han sido publicadas no solamente en España, sino en otros países como Francia, Estados Unidos y China. Y pues, lo de China porque me dicen que es verdad, porque yo veo y me dicen, este es tu trabajo en China. Bueno, pues con todos vosotros, Juan García Latorre.